lógicamente, tenemos estudiados a los rivales. Como dije antes, nosotros nos basamos en nuestro funcionamiento, en nuestros movimientos, en la capacidad de generar opciones que tenemos. Cada rival requiere una atención especial y un lugar especial donde intentar hacer daño, no solo con Carlos, sino con cada uno de los jugadores ofensivos y en el bloque en sí. Nosotros atacamos como un equipo en bloque y no solo con los delanteros. Vamos con Daniel Angulo, Fox Sports. Profe, usted tiene ya pues mucha historia compartida con Ricardo Gareca, como jugadores. ¿Qué sello le ve a la selección peruana de lo que es el Tigre Gareca? ¿Y qué han tenido ustedes y qué aporte ha sido el suyo para que en la historia de enfrentamientos Peckerman, Gareca no haya podido ganar la selección peruana? Sí, lo conozco a Ricardo hace muchísimos años, tengo una gran relación con él. Creo que su equipo es imagen y semejanza de lo que él entiende por el fútbol. ¿Cuáles fueron las virtudes nuestras? Tratar de creer siempre en que podemos ser, en que somos un equipo importante, y día a día seguimos creciendo en ese aspecto. Trabajamos para seguir mejorando, para seguir manteniéndonos en lo más alto de la competencia, y lo hacemos a partir de movilidad, de compromiso y de grandes jugadores que tenemos. Vamos con el Instituto Santa Cruz de Red Sonora. ¿Cómo ha sido el trabajo de parte de la parte técnica con la zona de volantes para romper ese circuito ofensivo entre Cueva y Sabemos que son dos jugadores muy importantes y que funcionan muy bien. Hace bastante tiempo que juegan juntos. Paolo es un jugador de muchísima trayectoria. Cueva se ha adaptado muy bien al seleccionado. Creo que es una de sus nuevas figuras. Y trabajamos, como dice Jason, día a día para tratar de neutralizarlo. Sabemos que el primer ataque nuestro es una buena defensa. Así que trabajamos en base no solo a ellos dos, sino a todos los delanteros y a los medios que tiene Perú. Creo que el equipo está descansado. Todos sabemos que en estos torneos es muy corta la recuperación porque los partidos son muy encima. Ahora tuvimos un día más y obviamente la titularidad la define el cuerpo técnico entre hoy y el día del partido. Entonces, simplemente estar tranquilo. Ellos saben que todos estamos con la mejor disposición. Cualquiera puede jugar, entonces hay que tener eso en claro, saber que hay que entrenar y dar todo lo posible para que uno de pronto tenga la oportunidad, pero el que la tenga sabe que tiene que dar el máximo siempre. Bueno, creo que en todos los equipos esa zona del campo es muy importante, tanto para atacar como para defender. Creo que desde ahí parte el equilibrio de un equipo, que el equipo no se vea partido en ningún momento. Y creo que en esa posición tenemos jugadores de diferentes características. Sabemos que de pronto Daniel y Carlos son un poco más defensivos, pero también saben con la pelota. Guillermo y yo, bueno, Guillermo es un poco más defensivo también, pero creo que yo soy un jugador un poco más de tener la pelota, no de tanta marca, no tan fuerte, pero obviamente hay que hacer el sacrificio. Entonces creo que el cuerpo técnico tiene esa linda posibilidad de variar con los jugadores, porque todos tenemos diferentes características, y no solo en el medio del campo, también adelante y atrás. Eso es lo que hace grande un equipo, que todos sus jugadores tengan diferentes características y que las puedan aportar. ¿Han trabajado en los entrenos el tema de los penales? ¿O ustedes tienen claro definido eso en los 90 minutos? ¿O lo ven como una opción? No, la verdad no estamos pensando en ir a los penales. Nosotros queremos en los 90 minutos poder sacar la victoria. Sabemos que lo podemos lograr. Hemos analizado muy bien a Perú. Somos un equipo que está creciendo y nunca le apuntamos a empatar un partido. Queremos obviamente ganar y ya cada uno tendrá esa virtud de saber o no cobrar un penal. Bueno, ya todos conocemos las cualidades que tiene Paolo. Obviamente hay que conocer también las que tienen en conjunto, ¿no? En colectivo. Siempre se trata de trabajar en la semana lo que son sus ideas para contrarrestar su juego. Pero bueno, en eso es lo que estamos, ¿no? Trabajando para ello. Estamos a 2 días del juego, entonces tenemos tiempo para mirar y ratificar nuestro trabajo para contrarrestar, yo creo, que el de ellos.